Ah, ¿qué onda, chat? Pues valió madres porque estoy bien pendejo. Pero pues bueno, ya estamos aquí de vuelta. Chingada madre. Lo bueno es que nos agarró empezando una pinche misión. Es lo bueno. Eso es lo bueno. Sí se guardó, ¿no? Dije, donde no se haya guardado, babón. Puta, ahora tengo que subir dos streams, güey. Qué la chingada, güey. Sí. No sé ya qué. Qué raro. Ah, espera, es que le subí algo. Perdón, soy idiota y no le atiné al botón. Transmisión en vivo. Opciones. A los 1000. Y ahora. Recargo esta mamada porque Twitch se me trabó en la computadora. A la verga. Yo debería estar. No, oh, mames, me voy a ir a pata, así no voy a llegar hasta mañana. Sí, amor, güito, te amo. A la verga, ¿qué fue eso? Ay, a huevo, sí me dejó vida. Justo era lo que quería. No, pinches francotiradores. Bueno, de menos ahí la torreta esa no me da.
Muerto. Y capturamos la zona. Es nuestra. Su pinche madre. ¿Qué tenemos que hacer? Destruir el generador de escudo. Ah, ok. ¡Ay! Pues nos morimos todos. Hola, chingada tu madre. Yo también. Usted también. Y vamos. No manches, desmadrón un AT-AT. No, para eso sí voy a necesitar el AT-AT. Vamos por él. Y casi no tiene vida. Muerto. Espero que lleguemos. Porque esta madre está. Uff. A nada de valer, madres. Listo. A la verga. ¿Me impide qué? No, huevo, hice que se estrellara esa mamada. Otro menos. Este güey me va a tirar. Uy, no pudo. Pero sí le di. Listo. A la verga. No sé quién explotó ahí, pero... pero pudo salvarme. Ok, no. Voy a llegar mañana. Otra vez nos vamos a pata. Pendejos estrelló. Se están estrellando contra el AT-AT. Están como que muy pendejos. Ahora, ¿quién verga? A la torreta de allá abajo. Me curo, me curo, me curo. ¡Ey, TNT! ¡Ay, qué cagado! No lo había pensado. Qué buen chiste, Barbito. El AT&T. Ay, qué risa. Buena esa, calamardo. Ay, la verga. Desde la primera vez, no te preocupes. Es que sí, sí suena. Excelente.
Listo. No mames. Uf. Uf. A la verga, pinche Darth Vader, vuela, güey. Mira. No, hombre, me la pelan. Pijim. Quítense. Ya me la desmadro. Ah, supongo que se abrió las puertas estas de gran escudos, ¿no? Sí, a huevo. Quítese. Ah, el halcón milenario. Te hemos dejado una baliza para bombarderos en el hangar. Hazte con ella y colócalo debajo del transporte para que podamos fijar tu posición actual. Ah, ok. No, hombre, llegué en turbochinguiza. Defiende la bomba un minuto hasta que podemos. No mames. No me pidas defender tanto tiempo. ¿Qué pedo con su grito? ¿Por qué gritan tan cagado? ¡20 segundos! No mames, me voy a morir. ¡A la verga! ¿Qué pedo? ¡A huevo! ¡Cagaron, pibes! Me voy. ¡A huevo! ¡Victory! As the rebels fled, the 501st gathered around a burning bunker and let out a cheer that shook the stars. The rebellion was done. The Death Star was being rebuilt bigger than ever. Order had finally returned to the galaxy, in no small part due to the efforts of the fighting men of the 501st. No mames. No te creo, güey. No, no te creo, güey. O sea, neta.
Puta madre, March. Ah, tenía que hacer mi pendejada, güey. Tenía que hacer mi pendejada. ¡Ah! Qué menso estoy. Pues ya, acabamos el pinche juego. Y va, no vale madre. Lo que es ser pendejo. O sea, me hubiera quedado en dos streams y ahora por mi mamada va a quedar en tres. Ah, en tres y el tercero de 20 minutos. Ni media hora, güey. Ay, qué menso. Qué pinche menso. No, no vale madre. Pues bueno. Qué bonito juego, ¿no? La neta, me gustó, pero he de decir que disfruté más el primero, sorpresivamente. Me divertí un poquito más. Y creo que este se puso muy bueno ya ahorita al final. O sea, siento que el final del 2 es lo mejor. El inicio estaba medio aburridón, pero ya el final está chido de lo de la Hoja del Imperio, claro. Jugaremos la Conquista Galáctica, pero ya es demasiado. Extendríamos demasiado y básicamente es lo mismo que jugamos ahorita. Y pues no. Vamos a dejarlo en eso. Estuvo cool, o sea, sí es una mejora muy buena al antecesor, porque pues obvio, batallas espaciales, puedes controlar a ahora ya héroes con sable de luz y tal, hay más personajes, hay más más escenarios, pero incluso muchos de los escenarios que hay aquí son reciclados del anterior. También comete la estupidez de hacer es de utilizar escenas de las películas en vez de escenas del juego hechas para el juego, pero bueno, pues, y pues, no sé, es de 2005, o sea, no mames, ya existían las cinemáticas en videojuegos para 2005, ya no se mames, así que sí, no es un punto que se pueda perdonar tan fácil. Pero pues bueno, con esto llegamos prácticamente al final de los juegos de la Xbox original, porque ya vamos al último, que es Republic Commando. Republic Commando, que ese creo que también nos va a durar poquito, porque que yo recuerdo está cortito. No está muy largo, pero está bueno. Así que el viernes empezamos
A Republic Commando. Así que yo creo que en 2 semanas empezamos The Force Unleashed. Que ya es donde empiezan los pesados, ¿eh? Los juegos ya pesados. A ver cuánto nos tardamos en terminar el Unleashed. Y luego el Unleashed 2. Y luego ni me acuerdo qué seguía. ¿Qué seguía? Déjenme ver. Que aquí tengo lo que seguía. Pero bueno, continuando con lo que decía, me gustó más el primer juego. Siento que el primer juego tiene más sustancia que este, a pesar de las mejoras que este implementa. Pero igual, ambos son muy buenos videojuegos que se mantienen muy bien a día de hoy. No en todo, claro está. Sí, por ejemplo, digo, obvio, gráficamente he envejecido mal. Bueno, no tan mal, pero sí, porque de hecho incluso está un poquito atrasado en gráficos para su época, ¿eh? Esto salió un año después de Half-Life 2, por ejemplo. Pero aún así es un muy buen juego, ¿eh? Muy, muy buen juego. Tanto este como el primero son muy buenos juegos. No manches, pues después de Force Unleashed ya sigue el Battlefront 2015. Que se lo vamos a jugar poquito. LOL. Pues sí, ya entran los pesados. Y bueno, es que hasta que terminemos de Force Unleashed 2 empezamos con lo que ya es canon canon dentro del canon actual de Star Wars. Porque este que acabamos de jugar, el que sigue Republic Commando y los dos Force Unleashed ya no son canon. Ya no son parte de la historia de Star Wars actual, así que pues. Pero pues eso es lo que sigue. Ahorita voy a esperar a que se suba el stream anterior y voy a subir este, porque si pongo a subir este de una vez, se va a subir antes que el anterior y pues va a estar todo desordenado y no. No, 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 no. Pero bueno. Este duró menos que el primer juego. O sea, justo ahorita estaba pensando que estaría bien cagado que termináramos hoy esta madre. Y ve, justo lo terminamos. O sea, nos echamos este juego en 3 horas y media y el anterior nos lo echamos en 6, casi 7 horas. Wow, estuvo heavy, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejar aquí esto. ¿Qué pedo? No quería terminarlo tan rápido, pero ok. Voy a poner a instalar ahorita el Republic Commando y pues ya el viernes empezamos ese jueguillo. Y nos continuamos con el Road. Que ando emocionado con lo que sigue. Ya quiero llegar a los Force Unleashed. Que sí, ya son los juegos que vamos a empezar a ver que ya son como más. Como son más contemporáneos, por así decirlo. Tienen más contenido, ya se sienten como experiencias un tanto más completas. Hablando de, obviamente, de Star Wars, porque si nos vamos en general de videojuegos, pues sí, ya incluso desde antes habían títulos un poco más. Pero bueno, solo hablando de juegos de Star Wars. Así que espero que les haya gustado. A mí me mamó, estuvo muy bueno. Y pues vamos a continuar con esto el viernesito. O incluso a lo mejor hago un stream en medio de la semana, ¿eh? Es posible. Pero veremos, veremos. Así que descansen, tengan bonita noche. Gracias por andar por acá. Te mando un saludito, amor Guito. Y nos vemos en el infierno, Slayers. Chao, chao.